Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Fe Mueve Montaña, una emisión más aquí por TeleB1, Toda la Verdad Primero y por Canal Santa María. Bueno, quiero empezar este programa hoy agradeciendo a Gustavo Seivane, que es el sacerdote más santo que he encontrado hasta el día de hoy y que yo le digo es el Padre Pío de la actualidad. Gustavo Seivane es mi sacerdote guía espiritual, que yo le pedí a Jesús siempre ese guía, ¿no? Y tardó mucho en llegar, pero llegó el mejor. Y nada más decir gracias, porque ayuda tanto al alma, y cuando uno tiene una orientación a nivel espiritual fuerte, todo se va encaminando mejor. Los ojos del alma se van abriendo, por lo tanto los ojos estos de la cara ven de otra forma, la conciencia florece y todo es mejor en esta vida. Así que muchísimas gracias. Y estamos hablando de Padre Pío. Este año, el 23 de septiembre, hicimos 50 años de la partida del Santo Padre Pío de Pietrelcina, a quien lo tenemos en la presentación de nuestro programa, y que voy a ser honesta, lo puse porque tengo una fe enorme, pero también en él veo representado a mi querido guía espiritual, el Padre Gustavo Seivane. Bien, señores, ustedes saben que nosotros estamos en Toda la Verdad Primero, por eso hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que estuvo mucho tiempo investigando sobre todo esto, recopilando pruebas para que no haya una sola falla y para que nadie encuentre un ápice de nada, para que desmoronen toda la teoría de lo que él expone en este maravilloso libro que se llama Geopolítica y Aborto. Esto dice así: en las últimas décadas, el mundo en su conjunto ha experimentado un crecimiento económico y un desarrollo tecnológico impresionante, pero que ha ido en paralelo a una creciente concentración de la riqueza en muy pocas manos, con la inevitable consecuencia de la expansión de la pobreza de la gran mayoría de los pueblos y naciones del planeta. Esta expansión económica sin igual en la historia de la humanidad ha sido acompañada por un proceso demográfico que la Organización de las Naciones Unidas ha calificado oficialmente como el invierno demográfico, es decir, el envejecimiento de la mayor parte de los pueblos del mundo en las que ha aumentado la cantidad de personas de mayor edad y ha disminuido el número de niños y adolescentes. Para dar comienzo a este programa, les voy a mostrar la portada del libro de nuestro invitado del día de hoy, que le damos la bienvenida al doctor José Arturo Guarrachino. ¿Cómo está, doctor? Bueno, muchas gracias. Muy Geopolítica y aborto. Bellísima portada, un niño. Sí, un niño que está, la idea de la tapa fue el niño, el fondo es la tierra en rojo porque es un océano de sangre, porque es la vida que nace en medio de lo que Juan Pablo II definió alguna vez como holocausto demográfico. Los últimos años son 60 millones de niños que no ven la luz, no los dejan nacer. Eso es el aborto en el mundo de estos dos últimos años. En un ritmo que se ha ido acelerando, porque hace 10 años atrás, 12 años atrás, eran 25 millones por año que no se dejaban nacer. Ahora son 60. 60 millones de niños que no ven la luz. Por eso la tapa es un niño que nace en medio de esto, lo que yo defino un océano de sangre, ¿no? Es una vez y media la población argentina, para que nos demos idea de lo que desaparece en el mundo por año. 60. Una vez y media la población argentina es eliminada de la faz de la tierra antes de nacer. 60 millones de niños. Profesor, usted decía que bueno, la población ha envejecido. Sí. ¿Y por qué envejeció la población? Justamente por esta cantidad de eliminación de niños. Bueno, este es un proceso, ¿no? Que es un proceso que se diseñó, se planificó y se viene ejecutando sin prisa, pero sin pausa, a partir de mediados de la década del 60. Y lo que ha provocado esto, al impedir que nazcan niños, y en una cifra tan grande, calculemos que desde el año 1922 hasta 2008-2009, prácticamente se habían abortado en el mundo casi 800 millones de niños.
esos niños que no vienen al mundo van provocando en la composición de las poblaciones una deformación. En demografía las poblaciones se representan con una pirámide, ¿no? Uh-huh. Donde está la base ancha, y a medida que la pirámide se va elevando, se va angostando, ¿no? Y llegas a la cima, que es muy poco. ¿Por qué la demografía utiliza esta imagen? Que es la base son los chicos, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y los ancianos, ¿no? Las poblaciones sanas son aquellas en las cuales tiene mucha población infanto-juvenil y poca población adulta y anciana. Envejecimiento poblacional es cuando esta pirámide se va deformando y empieza a haber mayor cantidad o igual cantidad de ancianos que de niños. Y en algunos casos, por ejemplo en Italia, desde hace 12 uh-huh. años, la pirámide se ha invertido. Entonces hay más ancianos que adolescentes y niños. Generalmente en Europa, ¿no? En España, en Francia, España también. Es el continente que más empezó a sufrir este proceso, donde ha sido más brutal el ataque. En Asia no han llegado en la misma proporción que Europa. El único continente que se mantiene a salvo de esta deformación y de este envejecimiento es África. Y en América Latina estamos ahí, ¿no? Soportando este embate, ¿no? Que ahora viene en forma cada vez más virulenta, ¿no? Para impedir que nazcan niños, porque los niños consumen recursos, y los recursos, los dueños del mundo se creen que son de ellos, ¿no? Que además están acaparando y concentrando en una forma tan brutal, ¿no? Que no tiene parangón en la historia, ¿no? Así es. Profesor, vamos a recordar cómo usted hablaba en el Senado. En realidad, la senadora Fiore en un momento lo presenta de una forma realmente estupenda. Vamos a recordarlo porque es un lujo hoy tenerlo sentado aquí. Lo vemos, por favor. Muchas gracias a los senadores que nos están acompañando en el día de hoy para hacer, me parece que, dos eventos muy importantes. Por un lado, la presentación del libro de José Arturo Cuarrachino, que es un filósofo, de una importante trayectoria académica y científica, porque ha realizado muchísimas investigaciones, tiene varios libros, la verdad que su currículum es muy frondoso, y nosotros le queremos agradecer su presencia hoy aquí, y un tema particular que es el que nos compete hoy acá, es la presentación del libro del licenciado Cuarrachino, que la verdad nosotros nos como que nos sorprendió mucho, porque para quienes no estamos en este ámbito y no tenemos el estudio y la investigación que él ha hecho de toda su vida, esto de los contactos internacionales, esto de que puede existir un plan que va más allá y que tiene que ver con dejar personas excluidas, simplemente porque en este mundo absolutamente materialista, donde la persona vale no por lo que es, sino por lo que tiene, hay gente que es descartable y que estaría muy bueno para algunos tener un plan de ver cómo hacemos para descartar a estas personas y que quede bien, y que el aborto deje de ser un delito para convertirse en un derecho. Entonces nos pareció sumamente interesante, porque las cuestiones jurídicas han sido muy abordadas, las cuestiones médicas también han sido sumamente abordadas en todo este tiempo que venimos debatiendo y haciendo este curso intensivo que yo les decía. Pero este tema en particular me parece que nos sorprendió a muchos, no solamente a senadores, sino también a la población en general, a abogados y a médicos que decimos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que existe un plan internacional? ¿Cómo es esto de que desde este punto de vista hay sus tentáculos en nuestro país? ¿Cómo están funcionando? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que está detrás de todo esto? Porque muchas veces se habla de que hay que terminar con el negocio, entre comillas, del aborto ilegal, pero no se habla del negocio del aborto legal y qué es lo que hay detrás de todo eso. Para eso nos vino a ilustrar hoy José Arturo Cuarrachino. Dedicó su vida, entre muchas cosas, a la investigación específica de este tema.
El producto de esa investigación, de ese esfuerzo, de ese sacrificio, está en su libro, he empezado a leerlo, les recomiendo su lectura, porque la verdad que nos abre el panorama a un mundo para muchos de nosotros verdaderamente desconocido. Magistral presentación la que hizo la senadora Fiore, que también estuvo en este programa. Dio mucho que hablar ese tema. Pero bueno, a ver, entonces en geopolítica y aborto, doctor, usted nos los cuenta cómo, cuál es el negocio que está detrás del aborto y toda esta trama, ¿no? Mundial, porque es a nivel planetario. Después vamos a recordar, porque también tenemos usted hablando en el Senado, queremos que el público también, quien no haya visto, pueda acceder a esto. Te agradezco. Sí, yo lo que me propuse en este libro es mostrar quiénes, cómo y por qué han diseñado a nivel mundial, a nivel global, esta eliminación sistemática de los niños por nacer, ¿no? ¿Y quiénes? ¿Quiénes, cómo y por qué? ¿Y por qué? Porque esto no es un... Digamos, si uno ve la trama completa, es un plan, yo lo digo, es inteligentemente siniestro, ¿no? O siniestramente inteligente, es perverso. Pero es muy inteligente, ¿no? Y tiene contemplado desde el proceso de impedir que se geste una vida, eliminarla si supera las barreras, ¿eh?, que trataron de impedirla, y además tiene lo perverso, y ya lo, para usar un término religioso, diabólico, de haber hecho y montado toda una industria con los restos fetales. O sea, no solo elimina, sino que después ha hecho un negocio... asqueroso. Con los fetos. Esto, ¿no? Con los fetos. Ahora, fíjese usted, ¿no? Esto en Estados Unidos, que sí acepta el aborto, que no, la ley no permite este comercio. Exacto. Con los fetos, pero de igual manera lo hacen. Se hacen igual, porque los quienes que están atrás de esto. Sí. ¿Quiénes son? Son las 300. Usted hablaba de las 300 familias, ¿no?, que son las billonarias que manejan el mundo con esta inteligencia siniestra. Que son los dueños de todo. Son los dueños de las finanzas, son los dueños de las grandes industrias, son los dueños de las petroleras, son los dueños de las empresas mineras, de las grandes empresas alimenticias, de las grandes empresas farmacéuticas. Son los dueños de todo. Y yo no inventé el término, esto lo formuló por primera vez un político alemán, las 300 familias que gobiernan Europa en la década del 30. Este personaje se llamaba Walter Rathenau. Y hay un inglés que está en internet, se consigue un informe, un investigador inglés, John Coleman, el Comité de los 300 lo llama. El Comité de los 300. Exacto. Este John Coleman es un investigador británico, ha trabajado en inteligencia, que habla de esto, que son los dueños de todo, ¿no? Y Ted Turner, que dice que la población tendría que tener menos de 1.000 millones de habitantes. Ese es uno de los voceros, ¿no? Porque hay cuatro... Adrián Salvucci lo tiene en su exposición que hace sobre la historia, la composición del CFR, habla de los cuatro niveles sobre los que se mueve este poder, ¿no? Que es el ámbito político, el ámbito empresarial, el ámbito educativo y el ámbito comunicacional. Ted Turner es un vocero de esto, no forma parte de esas familias, pero es uno de los tantos voceros que ellos tienen, ¿no? Que están con esta, digamos, esta es una de las formulaciones más extremas. Henry Kissinger, en su famoso memorándum 200 del año 74, que es el diseño del control de la natalidad para proteger la seguridad de Estados Unidos y sus intereses de ultramar, mirando el mundo a 100 años, dice que para el año 2075 el mundo no puede tener una población superior a los 9.000 millones de habitantes. Para al año 2075. Claro. Lo ideal sería 8.000 millones, dice él. Pero no más de 9.000 millones. Ya estamos en 2018, somos 7.400 millones de habitantes. O sea, quedan para 60 años, un poquito menos. No puede crecer más de, o sea, no puede venir al mundo más de 1.500 millones de habitantes. O sea, que hay que eliminar todas las personas que puedan comerse o quedarse con lo que ellos necesitan para sus grandes industrias de Estados Unidos. No es que las necesite, ya las tiene todo, pero son insaciables y la quieren toda.
El Banco Credit Suisse, que forma parte de este núcleo de poder, ¿no? El famoso banco suizo, Credit Suisse, desde el año 2010 viene publicando unos informes anuales sobre la economía en el mundo. Y tiene graficado, en base a estudios que han hecho cuatro economistas británicos que trabajan en Naciones Unidas, tiene graficado una pirámide sobre cómo están distribuidos los ingresos en el mundo. Y ellos han hecho, muestran en ese gráfico, que es una imagen piramidal, que el 0,40% de los adultos del mundo, 33 millones de habitantes adultos, tienen en sus manos el 46-47% de la riqueza mundial. O sea, una ínfima parte de las familias del mundo, de los seres humanos. Menos del 1% tiene en sus manos casi la mitad de la riqueza mundial. Por eso los pueblos y los países son pobres. Porque la riqueza está concentrada de tal manera que no se distribuye. Y esta proporción está todos los años todavía concentrándose un poquito más, levemente, pero se concentra, no es que baja. O se va resolviendo. Cada año se concentra un poquito más. En los que ya son multi-billonarios. En los que son los dueños. Los dueños son mundo. Más dueños. O sea, ellos podrían hacer tranquilamente que todo este caos que hoy vive el mundo sea todo lo contrario. Exactamente. Y sin embargo, bueno, son los grandes masones, illuminatis del mundo, ¿no? Que tienen una red terrorífica, nefasta. Sí, es un grupo minúsculo que quiere todo el poder, todo. Y también manipulan las palabras, ¿no? Sí, las camuflan, porque en vez de control de la natalidad, lo cambian y dicen salud pública o van hablando, tratan de empoderar. Salud y derechos reproductivos. Ese es un consejo que le dio a uno, yo lo llamo el patriarca de toda esta planificación, que fue John Davison Rockefeller III, uno de los hermanos de David Rockefeller, porque él al principio hablaba del control del crecimiento poblacional contra la natalidad, y una mujer que forma parte de ese grupo de poder, de la familia Dunlop, la que fabrica neumáticos, John Dunlop, que creó un organismo que se llama Coalición Internacional de la Salud de las Mujeres, era muy amiga de este hombre, y le dijo un día, hay que cambiar el lenguaje, porque el control de la natalidad suena a imposición, suena a autoridad. Hay que usar lo que se llama en lingüística, ¿no? Los eufemismos. Eufemismo, o sea, decir algo malo, pero decirlo con palabras lindas, ¿no? Que es el manual que tienen todas las personas. Entonces ellos empezaron a hablar del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos, que cuando uno mira el contenido de este derecho sexual y reproductivo, son todos derechos para no reproducirse, ¿no? Son derechos, entre paréntesis, abortivos, ¿no? O sea, eliminar niños. Todo eliminar, eliminar toda vida naciente que no se desea que exista. Usted comentaba también en una de sus exposiciones que, bueno, John Rockefeller III, él estipula dogmas, que él los llama dogmas. El más importante fue el primero, ¿no? Donde dice que cada matrimonio puede decidir la cantidad de número de hijos que va a tener e inclusive el espacio que va a haber entre niño y niño. Esto lo toma, esto lo publica, lo escribe Rockefeller III. Lo toma la ONU, sí. ¿No? Y así, y después Henry Kissinger. Sí, yo siempre, digamos, ese es el dogma, el año 66, él lo redacta un pequeño documento, declaración sobre población, lo redacta él, se lo hace firmar a 30 líderes mundiales, donde el documento este dice que lo que amenaza la paz en el mundo es el crecimiento poblacional no planificado, o sea, no era el comunismo, no era la guerra, no era el hambre, no era la droga, la trata de personas, sí. Etc. Que viene mucha población al mundo y no hay control de eso. Entonces dice, esto hay que, los estados se tienen que hacer cargo. Y él establece lo que yo llamo dogmas, porque la fórmula que él utiliza es, en inglés, we believe, nosotros creemos. Y uno de estos es el fundamental, que es el primero, que decidir la cantidad de hijos y el espaciamiento de derechos es un derecho humano básico de todo individuo y pareja. Con lo cual él corre de escena el derecho a la vida, que es el primer derecho humano básico.
él convierte el derecho del adulto en un derecho humano básico. Y este dogma es tan importante que él después lo hace oficializar en Naciones Unidas, Declaración de Teherán del año 68, lo hace oficializar en la Conferencia de Población y Desarrollo que se celebra en el Cairo en 1994, lo convierte en dogma del Plan del Control de Natalidad en Estados Unidos, en un documento Population and the American Future, Población y Futuro Americano, y es el dogma sobre el cual desarrolla toda su teoría, todo su proyecto contra la tarea Henry Kissinger en este famoso memorándum 200. Este dogma, o sea, yo digo dogma porque no tiene explicación. ¿Por qué es el derecho humano básico y superior a la vida? Es un principio indiscutible. Ahora, este dogma necesita, como todo dogma, un principio de realización, un principio ético. ¿Qué se deduce de este dogma del derecho humano básico de decir la cantidad de hijos y el espaciamiento entre ellos? Que no deben venir hijos al mundo. Esto lo dice él en su documento del año 72, Población y Futuro Americano. O sea, ¿cómo ejecuto este dogma? Que todo hijo que no deseo que nazca, no tiene que nacer. Esto estaría en el primer dogma. O ya es la consecuencia segundo, claro, del dogma. Porque también después dice que todo matrimonio, bueno, o toda pareja que no quiera tener un hijo, es como que va a ser más próspero y va a poder crecer más económicamente. Ese es un argumento de que las familias chicas son más sanas y más felices, ¿no? Son todas las argumentaciones a posteriori del dogma. Pero lo que tiene el dogma es que del dogma se deduce esto, que toda vida humana que no se desea, que no deseada, se la puede y se la debe eliminar. Ahora, como entra el conflicto, son dos vidas, del adulto y del niño que viene, que están en conflicto, ¿cómo se resuelve este conflicto? Y él dice, hay que empezar, esta es la táctica para imponer este dogma y ejecutar el principio, hay que poner en duda el carácter de persona del feto. Y hay que insistir en el derecho que tiene la mujer a realizarse plenamente. Bueno, que es lo que es lo que hemos estado discutiendo, claro, todo este tiempo. En este texto él habla del derecho de la mujer de decidir vivir su vida en plenitud. Y si no entra la maternidad dentro de sus planes, tiene derecho a eliminar todo lo que la obstaculiza su posible realización personal, ¿no? Incluso ante la amenaza, o sea, cuando habla de los problemas de salud que puede traer un embarazo, ante la amenaza o el temor psicológico que le produzca a una mujer el embarazo, tiene derecho a eliminarlo. Es decir, todo está hecho en función de la mujer, pero definida en forma totalmente individualista. Es decir, no se piensa en la mujer ni como hija, ni como esposa, ni como madre. La mujer... Es una cosa, un instrumento, un algo. Es un ser sin relación. Por eso también ellos necesitan destruir el carácter sacro del matrimonio. En este mamarracho que no se pudo, que se impidió aprobar en el Senado el 8 de agosto, yo en un debate previo planteé, en este proyecto, que lo llamé mamarracho, se disuelve de un plumazo la figura del esposo y del padre. O sea, el proyecto decía que si una mujer en las primeras 14 semanas quiere abortar sin ningún motivo, tiene derecho a hacerlo. ¿Y qué pasaba con el esposo y el padre de la criatura? No figuraba. Que bueno, es justamente, ¿no?, lo que busca la nueva izquierda, tratar de enemistar al hombre y la mujer, o sea, divide y triunfarás. Es el proyecto de los ricos del mundo que instrumentalizan a la izquierda en la lucha de sexos. Pero el proyecto es de la llamémoslo la derecha, para darle una categoría, a ver cómo se utiliza, de los ricos, la de derecha, del comité de los 300. El comité de los 300 de derecha usa el lenguaje de Marx, del Che Guevara, de León Trotsky, para justificar su proyecto. Esta es la función del progresismo en general de la izquierda. Ser el vocero
del proyecto antinatalista de los dueños del mundo. Son antinacionales y antipopulares, antihumanas, ¿no? Los 10 mandamientos del nuevo orden mundial, diríamos, ¿no? Más o menos. Bueno, ellos, entre otras cosas, han reemplazado hace unos años, no son mandamientos, ellos elaboraron, este es otro pariente de los Rockefeller que impulsó, Stephen Clark Rockefeller, la Carta de la Tierra, para reemplazar los 10 mandamientos. No me digas, la Carta de la Tierra. ¿Cuándo lo hizo, me decís? Eso se fue fines de la década del 90, a principios de la primera década del siglo XXI. Famosa, que hasta la reconoció la ONU. De esos miembros redactores formó parte Mijaíl Gorbachev, Mercedes Sosa, Leonardo Boff, y todo piloteado por este... uno de los miembros fundadores de esto, impulsores, es uno de los sobrinos de los Rockefeller, Stephen Clark Rockefeller, que se dedica a esto, tiene estudios de teología, porque esta gente también tiene, son inteligentes, son preparados, son capaces. Kissinger es el doctor en historia. John Davison Rockefeller III tenía estudios hechos en economía y en humanidades. O sea, gente que conoce. Es terrible. Pero bueno, vamos a recordar nosotros también partes de cuando el profesor Guarrachino daba su ponencia breve. Fue más extensa y magistral, pero nosotros vamos un breve fragmento para que recordemos ese paso de la presentación del libro Geopolítica y Aborto en el Senado del doctor José Arturo Guarrachino. La pregunta que yo me hacía es siempre la... ¿Cómo es esta locura? ¿Por qué ahora? Y aparte está todo, esto ya está, somos nosotros en Argentina todavía uno de los pocos países que ha resistido la legalización del aborto. Y yo creo que vamos a seguirla resistiendo. Porque está saliendo a la luz todo el submundo, la trama mafiosa, la trama siniestra de la oligarquía financiera mundial que se quiere quedar con todo el mundo. Ya tiene el 90% de sus manos y quiere todo. Y la población no es que sobra, no tiene que existir. Hay algunos delirantes que tienen medio de comunicación como Ted Turner, que dice que la población tiene que bajar a menos de 1.000 millones de habitantes en el mundo, somos 7.300 millones de habitantes. Porque la quieren toda, quieren todo, 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 todo. Y entonces al mismo tiempo que planificaron quedarse con el mundo en la década del 60, llevaron a cabo y se dieron cuenta, nos vamos a quedar con todo y la gente va a reaccionar. Ahí veíamos breves fragmentos. Bueno, el profesor, usted siempre dice que estamos viviendo como las invasiones inglesas del siglo XXI, ¿no? Con todo lo que vemos, la eutanasia, el aborto, la ideología de género ahora, todo esto. Mira, hablando, doctor, mire, hoy estamos grabando el programa, ¿no? Hoy es 3 de octubre del año 2018. Hoy tenía que realizarse un aborto a una niña de 19 años en el Hospital Rivadavia. Se postergó. Cuando los periodistas, tenemos un grupo de periodistas, con los periodistas que estaban en esto, empezaron a investigar, le responden, la ministra responde a un periodista, Obarrio, que no se puede dar realmente el motivo, porque es confidencial, de por qué la chica tiene que... puede eliminar este niño, ¿no? Porque no era un niño, no era producto de una violación y no corría riesgo la vida de la madre. Bueno, terminan alegando que la niña, la chica de 19 años, tiene problemas psiquiátricos graves, severos, pero ahora esto, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Puede ser que sea real, pero como no podemos ver esos documentos confidenciales, nunca terminaremos de saber si los abortos que se siguen sucediendo son realmente por estas dos causas que están permitidas en la Constitución Nacional, ¿no? Echa la ley y echa la trampa. No está permitida en la Constitución, tampoco el Código Penal. Lo que dice el Código Penal es, en casos de riesgo la vida de la madre y no se puede evitar por otro medio, ¿no? Salvar la vida si no es impidiendo que nazca el feto. En el caso de violación... Lo que dice el caso de mujer y otra, pero en realidad no es que autoriza, dice que en esos casos no es punible, que es, digamos, que es distinto, es otro sí, sentido. Sí, sí, sí. Primero,
Segundo, esto tiene, en el caso, yo siempre he discutido en el caso de, cuando hablan de los supuestos embarazos por violaciones, etcétera, etcétera. En este mamarracho que no se pudo aprobar en el Senado, a Dios gracias, estaba uno de los artículos de la ley, decía que la mujer podía pedir, fuera de las 14 semanas, o sea, primeras 14 semanas el aborto era libre. A posteriori no se podía hacer el aborto, salvo que fueran, entre otros casos, por violación. A simple declaración jurada, sin denuncia judicial. Uh-huh. O sea, una mujer, una chica se presenta al hospital, dice hace 4 meses, 5 meses, me violaron, quedé embarazada, no quiero tener el chico. Entonces el médico con eso solo estaba obligado, según este mamarracho, estaría, iba a estar obligado a hacer el aborto. Con lo cual, fíjate, yo denuncio a alguien que me robó un auto, entonces pido que lo metan preso y la policía lo mete preso porque yo lo denuncio, sin denuncia judicial. Digo que otro mató a una persona, entonces va la policía, lo detiene sin denuncia judicial. O sea, una locura total. Y además, alguna vez le planteé a alguno, ya que les gusta ampliar tanto los derechos, la mujer tiene derechos, ¿por qué no tampoco eliminan, así como ella pide que se elimine a una criatura que es producto de un embarazo, de una violación? De una violación. ¿Por qué no pide también, y por qué le da la posibilidad que pida también al que la violó? Pues yo creo que es mucho más grave para una mujer que alguien la viole que quedar embarazada, ¿no? Así es. Entonces, si tiene derecho a esto, ¿por qué no tiene derecho a otro? O sea, nadie. Pero lo que pasa, como hay que justificar esto, entonces cualquier locura viene bien. Se permite. Se permite. En este caso, ¿no? Pero si no, digo. Pero es como el principio que hemos mencionado antes, es malo, intrínsecamente malo, todo lo que se deduce de eso va a producir este tipo de locuras, ¿no? Ahora, nos estamos hablando de violación, ¿no? Y quiero traer a colación que la señora Lorena Moreno, de 41 años, que tiene 5 hijos, fue abusada y decidió dar a luz a este niño. Hoy tiene ya casi 4 meses, pero debemos pedir a la justicia que por favor aprecie al violador, al abusador, porque sigue libre. Este llamado a que cumplan su trabajo, señores de la justicia, les recordamos que la causa de la señora Lorena Moreno, de 41 años, abusada, violada, está en la Fiscalía número 1 de Mercedes Moreno. Mercedes Moreno, la causa de Lorena Moreno, de 41 años, abusada, que sí dio a luz a este niño. Mira, nosotros, en este caso que estás hablando, si me permitís, porque está esta figura de, digamos, las mujeres que ricas que pueden abortar en condiciones seguras y las mujeres pobres, ¿no? Sí. El caso de embarazo por violación, etcétera. Esto está en este plan, en esa obra, yo no tenía, me olvidé de traerlo. Population and the American Future, está en internet, se consigue. Profesor, vamos a ir a un breve corte y nos explica en el próximo más detalladamente. Bueno. Nosotros, sabés que te acercamos toda la verdad primero aquí en TeleB1, pero para eso necesitamos que nos acompañes, de tu compañía, con una breve colaboración. Ahí tenemos en pantalla para seguir juntos, para poder llevar adelante toda esta tarea que con muchísimo agrado, amor, lo hacemos para ti. También podés elegir tu curso en CEPA, lo que vos quieras, mira. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. También te queremos decir y agradecer a Moto Mensajería, que hace cobranzas, facturación, entrega de sobres y trámites varios. El teléfono es el 15 27 62 26 46. Recordamos entonces, Moto Mensajería, 15 27 62 26 46. Ahora sí, vamos a un pequeñísimo corte, brevísimo, y regresamos con el doctor José Arturo Cuarrachino.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Estamos de regreso en La Fe Mueve Montañas, presentando el libro del doctor en letras. Vamos, ya está, doctor en letras, escritor, filósofo, profesor y doctor en letras, geopolítica y aborto, José Arturo Cuarrachino, que va a estar dentro de 2 días, ¿no? Va a estar en el Mar del Plata. El martes que viene. El martes que viene. En Mar del Plata. Decime la fecha, porque esto va grabado. 9 de octubre. El 9 de octubre, hoy es 3. 19 horas. 19 horas, ¿dónde? Centro de Formación Profesional 405, Gascón 2660, Mar del Plata. ¿Centro de? Formación Profesional número 405. Allá vamos, Mar del Plata, como dice la señora de la televisión argentina. Bien, antes de ir al corte, doctor, usted mencionábamos esta Lorena Moreno, que fue abusada y dio a luz al niño. Y usted decía... Bueno, es una doctrina... triste doctrina sancionada, rubricada en su momento por la Corte Suprema, que en casos de violación no hay necesidad de hacer denuncias judiciales, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual la Corte Suprema desde el año 2012 ha instaurado o legalizado, legitimado la ley de la selva, ¿no? Un violador que ataca a una mujer, la viola, la embaraza, que no es muy común, y la mujer que tiene derecho a eliminar este fruto producto de una violación, pero no puede hacer nada contra el violador. O sea, la Corte Suprema del año 2012 ha legitimado que se mate a un inocente y se deje vivo a un criminal, ¿no? Yo siempre digo, esto es un esquema precavernícola, la ley de la selva. O que por lo menos lo apresen, ¿no? No como este que no, ni siquiera... No, pero que lo apresen, porque apresado o no apresado queda vivo. Y en cambio la víctima, una de las víctimas inocentes, es asesinada. Es asesinada. Entonces esto es precavernícola, ¿no? Matamos al inocente y dejamos vivo al violador, ¿no? Queda esto, doctrina progresista, entre comillas. Bueno, pero queda claro, profesor, que lo que quieren es reducir la población mundial. Y justificarla de cualquier manera. Exactamente. Y organizada, como yo te planteaba. Eso quiero saber, ¿cómo está organizada? A ver. Casi milimétricamente. Cuénteme, es decir, este poder sí. Que encarna o que representa... o representaba John Davison Rockefeller III, diseñó, y ya planificaron quedarse con el mundo, con la riqueza, e impedir que venga población. Esto, como yo mencioné antes, él lo convierte en problema de Estado en el 66, esta famosa declaración sobre población, que es muy cortita, firmada por 30 líderes mundiales, entre ellos el mariscal Joseph Broz Tito de Yugoslavia. Él convierte el proyecto corporativo privado, que no venga población al mundo, en problema de Estado. Por eso se lo hace firmar a sus 30 líderes mundiales, amigos de él. Y por eso acceden a firmarlo. Acceden a firmarlo, entre ellos Indira Gandhi, Nasser en Egipto, el primer ministro inglés Harold Wilson, el primer ministro de Japón, etc. Son 30 figuras importantes de la política mundial. A renglón seguido, él sigue dos pasos, ¿no? Esta familia. Por un lado, convertirlo en doctrina oficial de Naciones Unidas. Declaración de Teherán, año 1968, donde se celebró en Teherán, donde gobernaba el Mohamed Reza Pahlavi, el Shah de Persia, uno de los firmantes de este documento. Se celebran los 20 años de la Declaración de los Derechos Humanos, por parte de la ONU. Y ahí, en uno de los artículos, creo que es el 17, se instituye este dogma de... Todo individuo y pareja tiene el derecho humano básico de decidir la cantidad de hijos y el espaciamiento entre ellos. Lo mete en Naciones Unidas, lo oficializa, después este dogma lo
pone como, o lo instaura como doctrina oficial del plan de contrato en Estados Unidos, lo instaura o lo toma Henry Kissinger, empleado de la familia Rockefeller históricamente, para diseñar el famoso Memorándum 200, que es el plan del control de natalidad a nivel mundial para proteger la seguridad de Estados Unidos y sus intereses ultramar, que rubrica en el año 75 el presidente Gerald Ford, y después lo vuelve a reafirmar en 1994 en el Cairo, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de la ONU, donde ahí se inventa o se define qué son los derechos sexuales y reproductivos, sobre la base de este dogma, que todo individuo y pareja tiene el derecho humano básico de decidir la cantidad de hijos y el espaciamiento entre ellos. O sea, por un lado se oficializó como doctrina de las Naciones Unidas, como doctrina del nacional de Estados Unidos y como doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Y cómo lo, eso a nivel superficie, ¿no? A nivel exterior, alto. Digamos, sí. Y cómo se difunde esto territorialmente. O sea, cómo continúa esta cadena, cómo llega a nosotros. Cómo se vuelca a la sociedad. Sí. A través de, ellos lo hacen a través de sus fundaciones no gubernamentales, entre comillas, propias y ajenas, con las cuales se empiezan a difundir estos planes y a imponerlos en la sociedad, a través de medios de comunicación, a través de centros de formación. Uh-huh. Primero fundaciones académicamente, propias. ¿No? Claro. Lo transmiten muchísimo en las facultades. O sea, en las universidades la gente joven está a favor de todo lo que va al revés. Que es lo que va escuchando mientras va cruzando o atravesando, ¿no?, el ciclo lectivo. Y ahora quieren ya imponerlo desde los jardines de infantes, ¿no?, todo este plan. Que es con la ideología de género, porque a través de la ideología ese es el instrumento, de... sí. Claro, sí, ya no hay dos sexos, sino que tenemos... Somos todo vale, es lo que te sentís, no lo sí, que sos. No, aparte, son delirios, porque esto de que uno tiene un sexo, pero tiene otro género, aparte no tiene rigor científico. Tiene, no, exactamente, no es... No un invento, que se impone, digamos, se machaca. Pero ¿cómo hacen esto ellos? Yo siempre digo, este plan es tan... siniestramente inteligente, porque este proyecto corporativo-privado no pone un peso. Las ONG que ellos tienen propias, el Consejo de Población, la Familia Rockefeller, la Fundación Ford, la Federación Internacional de Paternidad Planificada, que es inglesa... ¿Pero cómo se mantienen? ¿Tienen subsidios? Ellos, por un lado, sí. Los fondos propios que ellos ponen los deducen del pago de impuestos. O sea, en vez de pagar impuestos a un gobierno... ellos pueden deducir del pago de impuestos un porcentaje X que ponen en su propia fundación. Y estas fundaciones después reciben subvenciones de los gobiernos. ¿De qué gobiernos, por ejemplo? Estados Unidos, Canadá, Holanda, Francia, Japón. Inglaterra, Japón, ahora la República Popular China, Nueva Zelanda, los países desarrollados, Alemania, ponen... subvencionan, o sea, les dan plata, pero no préstamos, sino un subsidio a estas fundaciones para que lleven a cabo la difusión de estos programas de control de natalidad. Estados Unidos había sacado el subsidio, ¿no? Trump tiene, había dicho que sacaba el subsidio a Planned Parenthood. Claro, porque, digamos, se niega a darle fondos oficiales del Estado a una institución que promueve el aborto en Estados Unidos y en el mundo. Uh-huh. Por eso están... como locos, ¿no? Al revés de lo que pasaba con Clinton o con Obama, que recibían dinero a manos llenas. Ahora, esta gente, ¿qué es lo que hace estas fundaciones? Por ejemplo, la Fundación Ford, Consejo de Población o la Federación Internacional de Paternidad Planificada, subvenciona, de ese dinero que reciben, subvencionan a ONGs nativas, ¿no?, siguiendo el consejo de Kissinger en el Memorándum 200. Que acá tenemos Casa Fusa, Fundación Huésped, Fundación de Estudio e Investigación de la Mujer. Católicas por Derecho de a Decidir. Universidad de Palermo. Asociación por los Derechos Civiles. Bueno, son varias. Que además no solo reciben fondos de afuera, sino que esas instituciones hacen convenios con gobierno nacional, con gobiernos provinciales, para llevar a cabo estos programas. O sea, todo el esquema este se basa en la subvención de fondos estatales de los países desarrollados y de los países en vías de desarrollo para llevar a cabo un plan en beneficio de los dueños del mundo, pero pagado por nuestros impuestos.
O sea, nosotros no solo nos ejecutan contra nosotros un plan de impedir que tengamos hijos y descendencia, sino que matamos también sino que además las futuras pagamos. Generaciones y pagamos. Nosotros pagamos esta masacre que es para beneficio de ellos. O sea, esto es lo siniestro de este plan. Siniestro, y aparte, nosotros, todos los ciudadanos que tendríamos, Dios mío, que abrir los oídos y escuchar, abrir la mente y darnos cuenta de cómo nos están engañando. Porque las personas realmente es como que escuchan las noticias de los medios masivos de comunicación y toman eso. Y los medios de comunicación masivos, señores, están tomados por estas personas, por este comité de los 300, que son el comité de los masones diabólicos que quieren el mundo para sí. Ustedes, los medios de comunicación masivos que tanto defienden, van a terminar siendo también los esclavos de ellos. Porque todos vamos a ser esclavos, los que quedemos vivos para cuando esto se siga difundiendo, vamos a ser esclavos de estas personas, como ya lo estamos siendo. Porque ya lo somos. Ya lo somos. O sea, accedemos a un montón de. Accedemos al crimen masivo, a un genocidio. Mira, para dar un ejemplo concreto, cuando se discutió todo este tiempo, un plan. Asignación universal por hijo. Sí. Desde el tercer mes de embarazo hasta que nace y después hasta los 18 años, estos valores son a nivel a junio de este año. Recibía esa criatura 1.570 pesos por mes. En un año significa 18.000 pesos, uh-huh. 18.000 y pico de pesos. Y en 18 años son 370.000 pesos. Una caja De la pastilla votiva. La pastilla esta votiva. Sí. El famoso misoprostol, salía a junio de este año, 3.300 pesos. O sea, con una caja, 3.300 pesos, nos ahorramos 15.000 pesos. Es dejamos mucho de más pagar claro, 18. Mucho más económico asesinar. ¿Por qué? Porque esta, primero, que ya a junio de este año, dato oficial del ANSES, eso lo corroboré yo en internet, había 8 millones y medio de chicos y chicas recibiendo la asignación universal por hijo, 8 millones y medio, somos 42 millones. O sea, si siguen viniendo chicos, en un sistema económico que no solo desplaza, sino que saca del sistema a la población, a los padres, y que además los saca para siempre, como estamos padeciendo en estos últimos meses en la Argentina, y como está pasando en muchos lugares del mundo, esos padres no van a poder nunca alimentar a los hijos, entonces van a tener que estos chicos van a ser subvencionados de por vida. Y si vienen más chicos hay que poner más plata. Pero no hay plata, la plata es para otras cosas, para pagar esta deuda este gobierno ha autogenerado. Entonces, ¿para qué sirve todo este plan de control de la natalidad? Para que estén los recursos suficientes para pagar el endeudamiento del cual nosotros no recibimos nada, ¿no? Porque 15 mil millones de dólares que prestó el Fondo Monetario se fueron en 15 mil millones de dólares de la timba financiera. O sea, la locura es que nosotros tenemos que pagar nosotros con los impuestos pagamos del financiamiento de los planes de control de natalidad que se ejecutan en el país. Y además pagamos impidiendo, con nuestros impuestos, e impidiendo tener descendencia, sí, que los que especulan financieramente puedan seguir especulando financieramente, sin ningún problema. Siniestro realmente, antipopular patético. Y antinacional. Así es, profesor. Quiero compartir con ustedes, con usted, y enseñar también, volver a mostrar, ¿no?, esto que ya pasó en el mes de septiembre. Queremos agradecer a Canal 9 que nos ha cedido las imágenes y también al periodista Gonzalo Rodríguez que hizo magníficamente esta entrevista. En el Posadas, en 2 años, se despidieron 1.300 personas con la excusa de adecuación de planes, según comentaba Juan Ignacio Leonardi, que es el director de Recursos Humanos del Posadas. Vamos a ver un breve fragmento, porque lleva un par de minutos, donde la gente del Posadas defiende a los malos. Por todos los medios evitan que se llegue a la raíz. Y vamos a estar, también estuvo Gonzalo, Gonzalito, como le dicen, hablando con Adolfo Rubinstein, que es el secretario de gobierno actual. De salud.
de salud, obviamente, vemos claramente esa hipocresía y esa falta de verdad que se nota. Mi madre decía, por los agujeros de tu túnica se escapa tu vanidad, señor Rubinstein. Vemos la nota, por favor, de Posadas. En el hospital Posadas se esconden y no quieren dar la cara. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, en el ex Ministerio de Salud, actual Secretaría de Gobierno de Salud, para ver si encontramos una solución. Vení. El celular, así se lo doy al vocero para que te llame. Ah, dale, dale. 11443. Llegás a la puerta, te piden el teléfono, celular, y te llaman por teléfono porque no quieren bajar. Amigo, ¿falta mucho? Falta mucho porque es urgente. La gente del Hospital Posada no puede esperar más. ¿Cuánto falta más o menos? Ok, muchísimas gracias. Vamos pasando por acá. Ahí está. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos al segundo piso, amigos, porque no se puede esperar más. No se puede. Opa, no empuje, no empuje. No empuje. No me empuje, no me empuje, flaco. Me estás tocando, ¿cómo que no? No me toques, flaco, no me toques. Es una carrera esto, flaco. No me pegues. Me estás pegando, flaco. Me estás pegando, está grabado. Soltá. Está grabado con un celular. ¿Cómo que no puede pasar? Papelón. Solo un papelón, flaco. Déjame pasar. Me dejás pasar un edificio público. No me toques. No me toques. Yo te hablé bien. No me toques. Pero no me toques. Flaco, hay gente que la está pasando mal. Hay gente que la está pasando mal y alguien se tiene que hacer cargo del problema. Pero no te pones del lado de la gente que tiene necesidades. Yo te entiendo. No se pongan del lado de los malos. Yo no me pongo del lado de nadie. No se pongan del lado de los malos, flaco. Te puede pasar a vos. Te puede pasar a un familiar tuyo, flaco. Alguien tiene que dar la cara. Vos no tenés que dar la cara. Vos tampoco. Escuchame. Alguien tiene que dar la cara. Por favor, sí, dale, por favor. El nombre de apellido. Gonzalo Rodríguez, Canal 9. No se pongan del lado de los malos, flaco. ¿Cómo estás? Queríamos hablar con el ministro. Perdón, con el secretario. Secretario de Gobierno. Perfecto. No, secretario de Salud. Secretario de Gobierno de Salud. Bueno. ¿Se podrá? Está en la reunión, pero si me esperan 5 minutos, 2 minutos. ¿Ves qué fácil que era? No tengo reloj, pero yo creo que pasaron más de 5 minutos. Ahí está. 6 minutos, uno te lo voy a perdonar. ¿Ok? Porque el tipo, ¿qué hace? Va, pregunta, hola. Presento a Ibe. La secretaria. ¿Ibe que tiene solución esto o no? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Espere, que tengo las dos manos ocupadas. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Quiere para pasar quizá algún trago amargo? No, lo dejamos ahí. Hay una decisión de reducir el plantel médico del Hospital Posadas, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Porque no, primero porque digamos, el hospital atiende a una población muy importante, muy vulnerable del Gran Buenos Aires, que necesita atención médica, y que el Hospital Posadas es la mejor institución para ofrecérsela, y los médicos obviamente son uno de los principales recursos que tenemos para eso. No hay ninguna decisión, ninguna vocación, nada que sea parecido a pensar en reducción de personal profesional. ¿Cuántos empleados despidieron de este hospital? Y en 2 años 1.300, vamos ya. Lo que ponen es adecuación de planteles, que esto tiene que ver en realidad con el ajuste que hay a nivel del Estado. A mí me hubiera encantado que me hubiera acompañado al Hospital Posadas y hubiera escuchado diferentes testimonios de algunos médicos, mujeres en este caso, que han sido despedidas porque dice el gerente de recursos humanos o el director de recursos humanos que no cumplía con los horarios. Déjame que te contradiga. Eso sí. No es cierto. Déjeme que lo contradiga, porque por lo que vi, es cierto. ¿Cumplías los horarios? Completamente. ¿Vos cumplías con los horarios? Por supuesto, lo pueden decir desde mis jefes,
hasta los pacientes, las historias clínicas firmadas. ¿Te consideras una médica ñoqui? Para nada. Pero deme su explicación. No, bueno, déjame que te dé. Deme su explicación. A partir de marzo, en el Hospital Posadas, como en muchas otras dependencias de la Administración Pública Nacional y del Ministerio de Salud, se comenzó a... Secretaría de Salud ahora. Ahora Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gobierno, es verdad. Ojo. Es verdad, tienes razón. Se implementó un sistema de registro biométrico de asistencia. La realidad es que, digamos, profesionales y no profesionales nos comprometemos cuando trabajamos en cualquier lado, como vos o como cualquiera, a cumplir una determinada carga horaria. Si lo que se envió a 54 personas, profesionales y no profesionales, es un preaviso para que hagan el descargo correspondiente, porque en el registro de los últimos 4 meses figuraban con flagrantes incumplimientos muchísimos de ellos. Es más, se les dio un preaviso para que hagan el descargo correspondiente por si hubiera alguna imprecisión o algún error, cosas que pueden pasar, pasan, sí, pueden pasar. Yo estaba trabajando acá en el hospital cuando recibí el telegrama, en mi casa, me mandaron la foto y la verdad es que estuve un mes llorando todos los días. En este caso, a ver cómo lo interpreta, ponémelo. Porque por ahí estamos interpretando mal y quizá... No. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer en voz alta? Me dijo usted a los efectos de notificarle que conforme surge el planeamiento y análisis estacional óptimo para esta repartición y en virtud de lo dispuesto a la cláusula 13ª, ¿verdad? Entonces, Subsecretaría de Gestión Pública, el CES, el título contractual que la unía con esta administración, así nos salga con... Y a contar de la notificación de la presente y hasta el efectivo momento del mes preaviso, se encuentra dispensada. Bueno, no tengo idea. O sea, es eso. ¿Qué quiere que te conteste? Y si hay algún error o alguna imprecisión, por supuesto que se va a modificar la decisión. Porque son ñoquis, son ñoquis. Bueno, ahora, lo que no son ñoquis. No quiero ni hablar. No son ñoquis. No quiero ni hablar de esa palabra. Se van a revisar y se están revisando caso por caso. Si hubo algún error, se va a reparar. Perfecto. ¿Se hacen cargo de eso? Obviamente, yo estoy hablando con... Espere, porque yo tengo un sello. Sí. Entra cuando... ¿Cuál es? Se hace cargo, es el sello que dice, se hace cargo. Y entra el sello, usted me dice, hacemos cargo de la situación. Siempre me hago cargo. Siempre me hago cargo, aunque haya que decir la verdad y esa verdad sea incómoda. Yo, claro que me hago cargo. No, señor secretario de Salud del Gobierno, señor Rubinstein, siempre hay que decir la verdad. No, si hay que decir pese a la verdad. La verdad se dice siempre. Y cuando usted decía servicio de salud, alegaba que era un servicio de salud pública el aborto. No, servicio de salud pública es esto, no despedir médicos, sino tomar médicos, porque hace falta personal para que atienda la salud del pueblo argentino, o bien hace falta equipamientos, traslados, eso hace falta, no el aborto, señor Rubinstein. A ver si la gente del gobierno lo entiende, ¿no? Porque es el mundo del revés. Esto es la colonización cultural que ha hecho este plan. Que el aborto es un tema de salud pública lo define John Davison Rockefeller III en ese documento del año 72, Population and the American Future. Esto que parece progreso es la oligarquía financiera manejando la salud y diciendo que matar a un niño es salud pública. Estamos realmente colonizados culturalmente, ideológicamente y espiritualmente. Señor Rubinstein, abortar es asesinar y eso no está permitido en la Constitución Nacional. O sea, eso es un delito. Doctor, me pongo brava, por favor. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta visita. Gracias por este libro que aquí me lo dedicó. Le agradezco mucho, mucho. Bueno, qué hermosura. El placer es mío. Geopolítica y aborto, el doctor en letras, desde la FE Mueve Montañas, ahora es doctor en letras, profesor y filósofo José Arturo Cuarrachino, que va a estar el martes 9 de octubre en Mar del Plata, en el Centro de Formación Profesional número 405, Agrupación Ramón Carrillo. 19 horas. Allá vamos, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y todo gracias, el éxito. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por estar allí y será, si Dios quiere, hasta nuestro próximo encuentro. Chao.